Nigeria, Argentina, China, Gabón y así hasta más de una veintena de países y más de 1.000 jóvenes disfrutaron ayer de uno de los actos centrales de los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud en Albacete. Se trata del Festival Internacional de la Cultura, que se celebró en la caseta de los Jardinillos y que significó mucho más que un encuentro. Es sobre todo un exponente, en primer lugar, de la cultura propia de Albacete, de su provincia, de su ciudad, y en segundo lugar también que los jóvenes que han venido también nos den una muestra de su folclore propio, ¿eh? Eso es lo que entre todos nos une un mismo lenguaje, que es el lenguaje de la canción, y ese que es el lenguaje que ofrecemos esta noche. Flamenco, danzas africanas, tangos, todo tipo de música para celebrar entre todos los jóvenes que acudieron que la religión está de moda entre los jóvenes y más en los tiempos que corren. Es maravilloso ver cómo una persona con 84 años, creo que tiene el Papa, hace un llamamiento y son millones de jóvenes los que desde rincones de los más remotos lugares del mundo acuden en su llamada para escucharle. Hoy, sobre todo en día donde hay una crisis de valores importantes y sobre todo pues una crisis de liderazgo, y emerge en este momento su Santidad el Papa, hace un llamamiento y millones de jóvenes acuden a él, cosa que yo creo que ninguna otra persona en el mundo podría con un llamamiento reunir a tantas personas, a tantos jóvenes y de tantos lugares del mundo. Y si la religión está en primera línea, nuestra ciudad no se queda atrás. Todos los invitados se van más que satisfechos y hemos superado en organización y asistentes a ciudades más potentes económicamente como Valencia o Toledo. Toledo, Valencia, otras ciudades importantes han elegido nuestra ciudad y la verdad es que se van contentísimos, contentísimos de lo acogedora que es nuestra gente y de lo acogedora que son también nuestros jóvenes de nuestras parroquias. La fe, podemos decir que sigue siendo relevante para los jóvenes y sobre todo que le han dado a Albacete una muestra de alegría y de gozo, que por encima de todo la esperanza yo creo que es posible. Tenemos obligación de presumir porque podemos hacerlo de nuestra ciudad y efectivamente pues con otras ciudades mucho más interesantes a lo mejor para quien no ha venido nunca a España, pues sin embargo pues recaen en Albacete y yo preguntaba y decía que la gente está muy contenta, tenemos gente de muchísimos países, de todos los continentes. Y bueno, pues eso es también una muestra de que Albacete está presente y sobre todo de que Albacete está comprometido con los proyectos que son también de compromiso y sobre todo de corazón, como es el de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues ya solo falta que mañana, día 16, día del comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, todo salga a pedir de boca, es decir, como ha salido en nuestra ciudad, en Albacete.